el carnet de los mártires y esta tarde pues, quiero dar la bienvenida a este espacio, a este cuarto real de Santo Domingo, que también se está actualizando, pues ya he visto la mina de fuera y todo, para recibir a todos los ceramistas y alfareros que nos muestran su trabajo, lo que hacen cada uno en su taller, en su casa, y que es un honor para nosotros ceder a esta sala. Yo no quiero solo que al disfrutar de la gracia, y yo le paso la palabra a los comisarios de la exposición, a Esperanza Romero y a Mercedes Milona, que son las artífices, porque nosotros pues, lo somos, pero ellas son las que han hecho lo posible que todos y todas las que estáis aquí podáis poner nuestros trabajos, que al mismo tiempo es un orgullo para la ciudad de Granada, porque estamos con tanta gente, con tanta inspiración y con tanta mano. Granada, yo creo que es necesario, efectivamente. Muchísimas gracias, gracias y contagiaros mi alegría por ver que ya hemos vuelto después de estos dos años tan tristes y tan desesperantes, ya hemos vuelto a poder sacar los trabajos que con tanto cariño durante este tiempo de incertidumbre, de miedo, de pandemia, habéis sido capaces de realizar. Así que sin más, de poco. Venga. Como vamos a lavar y con el grupo de trabajo a la par. Vamos a hacer como el otro. Una cosa a la otra. Bueno, gracias por venir. Pues sí, es estupendo contar con la colaboración del ayuntamiento para visualizar lo que se hace en los talleres cerrados entre cuatro paredes, pero la imaginación da para mucho. Bueno, nada, yo lo que quería también es poner en mano a la asociación que estamos bueno, recuperando, porque se creó en el 2018. Y bueno, luego ya por todo el tema de la pandemia, eso hemos estado un poco parados y hemos vuelto a reactivar en colaboración de nuestros compañeros, que hemos estado aquí también trabajando todo y cada uno en su medida de sus posibilidades, también porque cada uno también tiene su trabajo, su vida y sus complicaciones. Y bueno, pues hemos hecho una colectiva ahí con los trabajos de cada uno de nosotros. Y creo que esta colección, a partir del 28, sale a la calle. Bueno, el día 28 vamos a hacer un evento en la calle. Un horno de hierro gigante en la plaza del Humilladero. Pues sí, claro, vamos a hacer un espectáculo de fuego de horno gigante, de piezas que sean incandescentes, con artificios o cerámica. Vamos a llevar un grupo musical, nos va a amenizar la jornada. Vamos a sacar los tornos y vamos a hacer un racú. No es la exposición, pero los alfareros de Granada salen para acá. Ahí llegan a Granada. Estamos con casi una 40 asociados, no llega pero casi 40, entonces se oferta y quien tiene la posibilidad de participar, tiene obras y tal, pues se acepta. Pues vamos a disfrutar de esta magnífica exposición y el día 28 nos vemos desde la plaza de la Humilladero, perdón, estoy un poquito de hoy.